Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy
Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. ¡Oh! ¡Oh! Y empiezan a danzar. Y empiezan a danzar. Y empiezan a correr. ¡Oh!
extienda sus manos hacia acá. Señor Jesús, te damos gracias por la vida de Julio Mercado. Te damos gloria porque tú lo has levantado, Señor, como un ejemplo. Un ejemplo de lo que es ser un modelo de un estandarte de adoración en esta generación. Espíritu de Dios, sabemos que tuyos son los tiempos y las sazones. Los motivos y las razones también son tuyas, Señor. Señor, y ahora mismo hablamos una palabra de sanidad. Reclamamos tu promesa de salud, Señor. Reclamamos que por tu llaga hemos sido sanados, Señor, y nos apoderamos de esa promesa y la impartimos sobre Julio ahora en este momento. Señor, no tomaremos un no por respuesta para su sanidad, sino que proclamamos y abrimos el sí y el amén del cielo sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su espíritu en el nombre de Jesús. Y Él servirá de ejemplo ante la ciencia de lo que puede hacer un Dios. Cuando la ciencia dice basta, Dios dice yo comienzo. En el nombre poderoso de Jesús. Y profetizo sobre ti, Julio, que este será el final de una temporada, pero no el final de la más grande temporada. La más grande temporada está por comenzar. El tiempo del invierno, dice el Señor, está pronto a terminar. Comenzarán a germinar nuevas semillas, de los cuales brotarán nuevos árboles, de los cuales derramaré nuevo fruto sobre tu vida, dice el Señor. Fruto para tu casa, pero también nuevo fruto de adoración y de revelación a las naciones. Por cuanto has sido fiel y no has dudado aún en la peor de las situaciones, te levanto, dice el Señor, como un portador de fruto abundante para las naciones y un estandarte fuerte que pondré el peso de avivamiento de este tiempo en el nombre que es sobre todo nombre, el gran yo soy, dice el Señor. Te bendigo, hermano, en el nombre de Dios.